El traslado de urgencia y escoltado por carabineros daba cuenta de la gravedad de la situación. Los minutos eran vitales. Un niño de 3 años presentaba una herida en su cabeza, producto de un disparo. El menor fue trasladado al SAPU de Quilpué, pero debido a las lesiones de extrema gravedad, fue derivado al Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar. Los primeros antecedentes respecto a lo ocurrido eran los relatados por la madre. El pequeño habría estado jugando en una plaza la tarde-noche de este viernes, cuando, supuestamente, fue alcanzado por una bala. Y en esta plaza, el menor se encontraría con su madre, según lo señalado preliminarmente por ella, y... circunstancias que son materia de investigación, ¿no es cierto? El menor habría caído de manera súbita, la madre se habría acercado, ¿no es cierto?, a este menor y se habría percatado, ¿no es cierto?, que mantenía un sangrado activo de la región de su cráneo. Por el nivel de las lesiones, fue derivado al Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Sin embargo, una serie de incongruencias en los testimonios, principalmente de los familiares, dieron un vuelco en la investigación. Este sábado, la PDI llegó hasta el inmueble de la familia ubicado en Villa Alemana, a metros de la plaza, donde se confirmó que el disparo se percutó al interior del domicilio. Se habrían encontrado en una de las dependencias de la propiedad particular manipulando un arma de fuego de manera indebida. Acá no existió una bala loca, sino que existió una manipulación indebida de un arma de fuego con las consecuencias antes señaladas. De acuerdo a la investigación, al interior de la casa se encontraba la madre, el padre y el abuelo del pequeño. Por causas que se investigan, el arma se disparó. Aún no hay señales del papá, un joven de 21 años, quien mantendría 3 órdenes de detención vigentes. Ese niño seguramente anda metido en algo raro. Si tú ves la casa del vecino también, a la casa del vecino por vivir al lado de él, también ha tenido balazos adentro de su casa. Yo conversaba con el papá del niñito. Le decía, tienes un niño precioso, piensa en tu hijo. Si el padre tuvo que ver o no con lo ocurrido, aún es materia de investigación. Su paradero es desconocido. Es un caso de violencia, de vulneración de derechos muy preocupante. Hasta ahora ha mostrado que las versiones originales parecieran no ser las que corresponden a cómo efectivamente sucedieron los hechos. Y en un caso como este, cuando hay un niño afectado, es particularmente importante que pongamos por delante su protección y no especulemos de ninguna manera. Será la Brigada de Homicidios de Valparaíso quien realice las diligencias para esclarecer cómo y quién disparó el arma que tienen a un menor de 3 años luchando por su vida.